Sí, se abrió. Ok, tienen pitufos encerrados. ¿Podría abrirla? No. Unfortunately, one of our researchers, C. Lenning, was found dead in the biolab last Tuesday. Cause of death is currently uncertain. Okay, encontraron el cadáver de un investigador, se llama C. Lenning, en el laboratorio biológico. La causa fue desconocida. El doctor Barlow, nuestro experto en botánica, piensa que Lenin se asfixió debido a unas pequeñas masas pegajosas y verdes parecidas al polen que pertenecían a muestras vivas de la planta Saheti, que creíamos extinta. Van a realizar la autopsia. No me gusta Five Nights at Freddy. Hay un botón y no puedo presionarlo. Hijo de tu madre, no, 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 aguanta, 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 aguanta. Aquí nos explican las plantas, qué onda con la isla, supongo. Ok. Los drogan con esas plantas y los hacen ver la tercera dimensión. Ok. Ahora sí voy hasta allá. Lockers. Locked. Locked. ¿Qué? Nikolai Gogol, el retrato. Me suena. If his coat is just right here, where is he now? ¿Quién? It's locked. Muévete. Oído poder interactuar con las cosas. ¡Hijo de tu madre! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Güey! If his coat is just right here, where is he now? ¿Y por qué dices lo mismo? Ok, la manivela para el elevador. Ahí está. Mira, ambas bandas van igual. Está muy complicado, güey. Exacto. Ah, su manga, ¿qué es eso? Who are you? I'm Frank. Él es Frank Gilman. Is that so? Is there a problem with that? My name is Frank Gilman, an anthropologist joining this expedition upon the invitation by venerable Dr. Faust himself. This thing is claiming that it's me. That's absurd. Why? Dice ser yo, Frank Filman, pero tan solo eres una máquina. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué sabes de Dr. Fausto? Vale, Frank, dime, ¿por qué estás aquí exactamente? Yo creo que este cuate le diría esto. Por el último comentario que hizo, él diría, dice ser yo, Frank Feldman, pero tan solo eres una máquina. Yo preguntaría esto, vale, Frank, dime, ¿por qué estás aquí exactamente?
I am here because of my extensive knowledge on the human pineal gland. La glándula pineal humana. Soy uno de los conariums, no sé qué. ¿Dónde está todo el mundo? Where is everybody? They are here. Están aquí. What do you know about? ¿Qué sabes de Fausto? Hola, Bonnie. Es el gran cerebro y el iniciador de esta expedición. Ay, no entiendo. No entendí nada, ya se durmió Fausto. Locked. Frank Gilman. Did I lock my door? I don't remember where my keys are. Okay, tengo que encontrar mis llaves. Según yo, ya revisé todas las habitaciones de acá arriba. Tengo que ir. Tengo que encontrar mis llaves e ir a la de ahí. Y también tengo que ir al Link Elevator. Y a ver dónde me lleva el Link Elevator, ¿no? ¡A la bestia! ¡El gato! ¿Qué es eso? No es cierto. ¿Ve lo que está pasando ahí? No me puedo mover. ¿Qué pasó? A ver, la alucinación está bien chida, bien chévere, Locked. Se abrió. Madre mía, se abrió esta puerta, no manches. Holy shit. Ay, me dio un escalofrío. Ay. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Who is this? It's impossible to determine with so much decomposition. Por la descomposición es imposible saber quién es. Tengo una llave, bueno, no le importó e inspeccionó el cuerpo. Una nota. Falta no excavar el monumento. Ya no quiero leer. No creo que sea muy importante, si no después lo leemos, ¿vale? Ok, tengo una llave. ¿La llave de qué es? He encontrado esta llave en el cadáver congelado dentro de la sala de congelador de la base. ¿Qué hay dentro de los congeladores? ¿Estás muerta? A ver, ¿con esta se abrirá aquella puerta? No. Ah, sí se abrió. Perdí la llave. Oh, fuck, el dolor de cabeza. Esos muerden. Ah. Ah, ¿qué hago? No sé qué hacer. No puedo revisar nada.
Necesito quitar el sonido. No puedo hacer nada. Planta, ayúdame. El congelador. Yo creo que al congelador. No. No, creo que está empeorando. Oigan, creo que está empeorando. No sabes cuántas veces le di clic a esta cosa. Espantasueños. Creo que no podemos seguir sobre terreno seguro porque hay cosas que no pueden deshacerse. There are things that cannot be undone. Creo que deberías irte al cuarto. Voy a pensar un poco más. Te juro que le di miles de clics a esa planta, te lo juro. Cambio. Ah, su manga. Ah. ¿Por dónde salgo? Espera, estoy en otro lugar. No vi qué pasó. Intenso, intenso. ¿Dónde está la puerta? Ah, aquí está. Me empiezo a desesperar un poquito cuando me encuentro las cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ya puedo hacer esto. ¿Qué horas son, chicos? Ya son 2:15. Yo sé que llegué muy tarde, pero... está loquísimo. Está padre el diseño, me agrada. Esta escultura es en parte con forma humanoide. Nos recordaron en un principio a las esculturas de los guerreros de terracota, esculpidos como arte funerario y enterrados con el primer emperador de China para protegerlo en la otra vida. No obstante, a juzgar por los escritos en algunos de los bajorrelieves, ahora creemos que esos muñecos de madera o golems se usaban para realizar algunas tareas para sus maestros, como las figuras funerarias egipcias Ushabtui, que eran siervos de su dueño en la otra vida. Órale, hemos visto golems de distinto tamaño. Resultaba aterrador ver a los más grandes, sentados en silencio en sus bancos de roca,